Lamentablemente, pues a mí me habría gustado, me gustaría que los periodistas todos fueran abogados, pero eso es imposible. Pero creo que hay medios periodísticos que sí pudieran tener periodistas que por lo menos conozcan de derecho, para que cuando lancen sus informaciones a veces no sean erradas o tergiversadas. Sé que ustedes, la gran mayoría, si no todos, o en todo caso todos, informan como que es su labor. Se informó el hecho de que lo liberaron. No se hizo ninguna hipótesis más. Y eso no estamos cuestionando. Y eso está claro. La fiscal liberó a esta persona. Ahora, la liberación que la ha hecho, yo le pedí un informe, porque yo no le puedo pedir explicaciones, ni le puedo pedir, ni puedo cuestionar sus decisiones, porque yo como presidente, esa no es mi labor. Claro, pero le ha pedido un informe. Labor de investigar, si es que el caso amerita, la hace Control Interno. Les informo que Control Interno, el doctor Paredes, Juan Paredes Puerto Guerrero, le ha informado que ya ha iniciado una investigación de carácter administrativo. Y yo quiero que entiendan que eso no significa que los fiscales sean culpables o no. La culpabilidad o la responsabilidad de una persona se demuestra al finalizar un proceso, en un debido proceso. Y evidentemente que se le va a pedir declaraciones de todos los actos de investigación que haya realizado, pero sí sé, la doctora me dijo de que ella había decidido, previa coordinación con la fiscal provincial, la doctora Doris Cabrera, quien es la responsable de ese despacho, que habían coordinado darle la libertad. El darle la libertad a una persona no implica que esta persona no va a seguir siendo procesada. Claro. No implica que esta persona, o impide que esta persona eventualmente se pueda coger el principio de oportunidad a una terminación anticipada, o probablemente el fiscal, si lo considera de acuerdo a los actos de investigación que realice, si lo considera pertinente, pedir una detención preventiva, como ha ocurrido en otros casos.